El día de hoy vamos a estar trabajando en estos letreros que miran aquí y en estos yard signs o letreros de yarda. Y aquí les estoy mostrando el producto final, claro. Y aquí, como ven, están los rollos de imán. Una cosa que quiero aquí, más o menos el propósito de este video, es enseñar una alternativa. No hace mucho que ordenamos imán, un rollo de imán, y normalmente los entregan rápido, pero en esta ocasión, con todo lo que está pasando, nos mandaron un correo que va a tardar bastante en llegarnos, el del que tiene la base en color blanco que normalmente compramos, y tenemos solamente este, que es el natural, el color negro medio opaco. Como lo ven, es la misma marca y todo, pero lo único que hicimos es agregarle la base nosotros manualmente usando nuestro Rapid Tag, ya saben. Que por cierto, al final les voy a enseñar un video, un enlace, si no sabes cómo agregar la base y cómo cortar los imanes también. Al final de este video te voy a poner un enlace para que mires cómo lo hacemos. Y como ven, ahí está Saúl, está trabajando en el diseño. Bueno, está preparándose para mandar a cortar nuestros diseños. Y ya saben, para este proyecto vamos a usar el AT75, el transfer, y nuestro Oracle 651, que creo, me parece, son color rojo y negro. Y bueno, en lo que Saúl está agregando los weeding boxes y está trabajando en el diseño, déjenles doy un adelanto aquí. Este no hace mucho, apenas lo cortamos. Son para las piedritas o los rhinestones. Y lo hicimos precisamente con la Cameo 4. Que para los que no han mirado nuestros videos, también ya tenemos videos ahí bastante de cómo hacemos stickers, logos para playeras, rotulación de carros, letreros de imán, varias cosas. Y apenas experimentamos con los rhinestones. Para que estén pendientes, van a ser videos que van a estar disponibles, me parece, primero en TikTok. Si no nos sigues en TikTok, estamos ahí, nos puedes encontrar como Sticker Aficionado también. Y también bajaremos un video mostrando más o menos cómo se hizo todo esto, para que si ustedes no tienen el presupuesto o el dinero para comprar una máscara como esa, que es la Graftec, esas te salen alrededor de $2,000, me parece, Saúl. Y estas te salen ahorita como en $300 alrededor, claro, más el material, pero es una gran diferencia, ¿no? Y puedes hacer todo esto y deja, como te dije, también puedes hacer bastantes cosas como playeras, rótulos, todo eso. Así que si quieres, no tienes un presupuesto muy grande y quieres empezar este negocio, definitivamente la Cameo te va a ayudar bastante. Y ya tenemos ahí videos disponibles para que los cheques. Y como ven, amigos, ya estamos cortando. Ya han visto cómo acomodamos y lo necesario que es jalar nuestro vinilo primero. Hacemos lo mismo exactamente con nuestra Cameo 4. Si no has mirado los videos, ahí también usamos el roller, que el mismo que hemos usado para agregar nuestro transfer. So, que es muy bueno para cuando trabajas tú solo y no tienes ayuda como nosotros. Ese roller lo usamos para acomodar nuestro vinilo y también tratamos de jalar un poco el vinil. Bueno, la Cameo lo que tiene es que esto es el vinilo, va hacia enfrente y sale por atrás del plotter. Este es al revés. El vinilo se pone atrás, como ven, aquí en estos tubos, y sale para así enfrente. Pero de todos modos, es recomendado que hagas eso, sobre todo cuando haces cortes de diseños que abarcan una gran medida, como hasta de 50 o 40 pulgadas. Y bueno, amigos, deja interrumpo rápido este video para informarles que ya puedes tomar cursos gratis y también obtener información sobre máquinas plotters que traen videos instruccionales y sus usos de cada plotter. Y los puedes mirar en www.stickeraficionados.com. También podrás obtener todas las herramientas que mires que usamos en este video. Pero bueno, vámonos a continuar con el video. Ya tenemos listo el vinil, vamos a empezar a depilarlo. Y creo que Luis lo mencionó, estaba muy enfocado yo en lo que era el cortarlo, el vinil. Tal vez él mencionó sobre las cajas de depilación, weeding boxes, y eso facilita mucho lo que es el proceso. Lo va haciendo por partes, en lugar de hacer todo uno entero, como a continuación van a ver. Es más controlable de esta forma. Ya quité todo lo que fue el extra vinil y lo hicimos en tres secciones, aquí, luego la de medio y esta, y ya
fue mucho más fácil en lugar de hacer todo completo. Ya vamos a hacer ahorita la instalación y vamos a usar, ya saben, como les mencioné, el RapidTag. Y lo va a hacer solo Saúl, para la gente que nos han dicho que por qué habemos muchas manos. Ahora vamos a asignarle al trabajo Saúl para que miren que es posible, se puede hacer. Nada más siempre asegúrese de tener el RapidTag en caso de algo, que por cierto nos ha salvado muchas veces el pellejo también. Y ahorita ya lo está despegando, le pusimos el tape como vieron azul arriba, para que así Saúl pueda agregarle el RapidTag. Y ahora lo que va a hacer es, lo va a asegurar de un lado, así. Y nada más con la espátula o el squeegee le va a sacar el RapidTag a las orillas, a los costados. Y gente, nos han preguntado si pueden humedecer el vinilo. Bueno, al menos yo no puedo hablar por todos, pero al menos para Oracle 651 definitivamente lo puedes hacer en húmedo. No hay ningún problema. Es el mismo que usamos el RapidTag para aplicar el fondo para que no quedaran burbujas. Es por eso que lo usamos también bastante, para evitar las burbujas. Así es, amigos. También se usa para evitar burbujas y también para hacer instalación en húmedo. Y estas son nuestras registraciones. Ahorita vamos a mostrarles la importancia de agregar esto y poner para combinar los colores, pues. Ahí como ven, Saúl está removiendo los números y eso es lo que llamamos nosotros un negativo. Estamos removiendo nada más los números y al momento de aplicarlo en el imán va a aparentar que tiene una capa color blanco encima, pero en realidad va a ser lo que es el fondo del vinilo del imán. Así que eso es algo que si tú quieres hacer para ahorrar un poco de material, puedes hacer eso. Bueno, todo y cuando combine con los colores que le enviaste a tu cliente. Ya vamos a aplicar nuestra siguiente capa, el color rojo, y como de nuevo lo estoy aplicando yo solo, aquí es donde un papel muy importante que va a jugar el RapidTag, aparte de que también va a tener mejores resultados. Vamos a alinear un lado primero, y por el motivo que usamos de nuevo aquí también el RapidTag es para poder hacer esto, reposicionarlo en caso de que no quede a la primera. Un lado ya quedó y este otro ya está. Ahora sí ya podemos sacarle el RapidTag y esto no le afecta en absoluto a lo que es el adhesivo de nuestro vinil. Y bueno, lo que se seca eso ya podemos hacer es la de abajo para que ellos miren lo rápido y conveniente que es usar RapidTag. Sí, es muy bueno, la verdad queda muy, muy buenos resultados. Aquí ya se me quedó algo pegado, ahorita lo arreglo. Esto es muy importante, esto que le acaba de pasar a Saúl y que lo que va a hacer es inevitable, sobre todo cuando usas el AT75, que es algo fuerte, pero nada más lo remueves y así te aseguras que no quede mucho residuo para que no se le vaya a caer el sticker al cliente. Vamos a alinearlo acá, por eso es también muy importante asegurarte de poner bien alineados todo lo que son la registración, los registros, los cuadros de registros, y ahí está, perfecto. Como vieron, así es como se hace un imán en instalación húmeda. Nada más tenemos que esperar tantito. Me parece que ya podemos intentar, ya que este es un sólido. Normalmente en los sólidos casi no hay mucho problema. Nada más, claro, hay que tener cuidado como ese. Hay que mirar más delgadito, las puntas sobre todo. Pero una vez que ya le encuentras el lado perfecto, ya no va a haber problema. Recuerde... Sí. Recuerden que este es vinil adhesivo, entonces muchas personas preguntan por qué no hacemos directo, no imprimimos directamente al producto, pero de nuevo es muy económico una cortadora de vinil. Pueden ver que hacemos bastantes proyectos con una cortadora de vinil. Así es, amigos. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Nada más este pequeño video blog quería mostrarles sobre cómo nosotros trabajamos, tratamos de hacer estos proyectos rápido. Así, para usando el RapidTag y sobre todo, claro, trabajando desde la comodidad de nuestra casa. Muchísimas gracias, amigos. Esto fue un pequeño blog que quise hacer para mostrarles más bien detrás de, podría decirse, de las cámaras, más natural.
Y claro, no se te olvide darnos like, suscribirte si eres nuevo en este canal, para que mires más videos muy útiles que te pueden ayudar en este tipo de negocio. Y también te invito a que visites nuestra página de afiliados en www.stickeraficionados.com, que también ya tenemos ahí bastante cosas que a lo mejor te pueden servir, hasta videos, información de plotters que puedes descargar y muchas cosas. De mi parte, eso es todo. ¿Algo que quieras agregar, Saúl? Creo que pues que muchas gracias, como dijiste, por todo el apoyo, y pues nos miramos para la próxima. Sí, porque tenemos bastantes letreros que hacer. Sí. Y claro, también tenemos que grabar para nuestro canal de inglés y nuestro TikTok, que de nuevo es Sticker Aficionados en TikTok, si nos quieres seguir ahí. Muchísimas gracias, nos vemos para el siguiente video. Hasta luego, amigos. Hasta luego.